Supuestamente los que me preguntaban del zigzag y el camino del gato, pues este es uno de ellos. Miren, ahí está cabal el caminito donde a veces los novios se meten para ir a ver otros paisajes. Así que pues felicitar también a mi madre que anda haciendo, pues tuvo esa grandiosa idea de venir recogiendo la basura en el camino del zigzag junto con mi hermano. El camino de los gatos. Aquí está el famoso camino de los gatos. Una belleza completa lo que es el Cerro de las Pavas. Y pues también comentarles de que ya están poniendo un tendido eléctrico donde van a poder iluminar toda la calle del cerro. Cabal aquí, ya casi llegando arriba del cerro, ya vemos que los caminitos son más angostos, pero están mejor hechitos. Como les digo, están en perfectas condiciones prácticamente. Yo me acuerdo de cuando estábamos pequeños y nos traían al cerro para no estar dando tanta vuelta en el zigzag, nos subíamos acá en los como en estos pequeños atajos para no estar dando vuelta y vuelta en el cerro, en el zigzag. Salí. Thank you.
No sé. Aquí cada vez los caminitos ya son más, cada vez son más estrechos, pues. Ya, pero igual aquí hay deterioro de las callecitas. Aquí podemos ver el camino de los gatos. Y pues vemos que aquí hay una huella, pues. O sea que la gente siempre se viene a meter aquí. Siempre. Sería bueno que como alcaldía pudieran, así como le dan mantenimiento a los parques, de venir a cortar el césped a los parques, de irlos a poner el parque, más que todo el parque central, ¿verdad? Porque las alamedas saben que lo tienen abandonado. Entonces, pero igual manera aquí una pasada con las máquinas que tienen ellos para chapodar, sería bonito que toda esta zona de acá la pudieran recortar y dejar cabal y dejar el caminito, poner un pasamano por lo menos acá de este lado, no sé, algo como de madera, de bambú o de concreto también sería súper bien. No se trata de destruir el cerro como algunos piensan, que al hacer algún medio modificación al cerro están arruinando la naturaleza. La verdad que no sé cómo es que la gente se puede venir a meter aquí, porque primero es peligroso porque les puede picar alguna culebra o algo. Y otra de que si alguien viene bien malintencionadamente los puede asaltar, hasta los puede matar. Entonces sería bonito que arreglaran toda esta zona. Él es que anda viendo que todo va, vaya bien. Y cada vez el camino es más estrecho, ¿eh? Lo que podemos ver aquí también es como un deslave.
a causa de las tormentas que se han dado en estos días, pero igual la alcaldía tendría que tener presupuesto para estar dándole mantenimiento a esto. Este es un tronco, la raíz de un tronco que se deslizó de acá. Famoso camino de los gatos. Vaya. Y pues, después de un largo recorrido, ya vamos llegando a la cima del cerro. Vamos a poner las mascarillas. Y pues vemos la labor que anda haciendo mi madre en recoger la poca basura que se encuentra en el camino del zigzag. La verdad es lamentable cómo las personas pueden venir a tomar y dejar toda la basura en lo que es aquí en el Cerro de las Pavas. Va, esta va a ser, me pongo aquí o allá va. Sí, allá la podemos empezar. Gracias. ¿Traes más peso? Y pues esta fue toda la basura que encontramos en el camino del zigzag aquí en el cerro. Nos encontramos ahorita en el primer mirador del Cerro de las Pavas. Ya nos vamos a ver. ¿Cómo estamos? ¿Disfrutando un ratito? ¿Disfrutando un rato? Nos echamos el camino del zigzag, señores. Mi madre pues ha andado ahí haciendo labores de limpieza. Pero como ciudadanos de Cojutepeque tenemos la responsabilidad de tener un cerro limpio y lindo a la vez. Así que démosle. Buenas. Gracias.
El bicho, después de estar llorando a mares, riéndose. Aquí en el cerro también podemos encontrar, aparte del restaurante Finca Buena Vista, también está el restaurante El Soñador. No sé si se logra ver, pero ahí está, restaurante El Soñador. Y dice, comida a la carta de lunes a domingo. Mi favorito, sopa de camarón, antojitos típicos, día viernes, sábado, domingo, de 11 a.m. en adelante. Tienen enchiladas, pasteles, yuca frita, frente al parqueo de aquí del Cerro de la Espada. Aunque aparentemente pues el cerro parece estar limpio, pero siempre hay basuritas que por lo general pues siempre arruinan lo que es todo esto. Hay algo muy peculiar de este día, que bueno, por ser día domingo, el cerro casi siempre ha permanecido lleno de visitantes de varias partes del país y por supuesto de cojutepecanos, pero vemos un domingo completamente solo, con pocas personas. Ahorita son apenas las 10 de la mañana. De este lado tenemos el restaurante El Soñador. Está más o menos, la verdad, ya he venido un par de veces. Si nos invitan algún día, pues, si ven el video y nos quieren invitar a conocer sus instalaciones, vamos a venir a conocerlo, pero ya, así que vamos a estar pendientes. Vamos a irnos, vamos acá. Esta pequeña placita se llama Punto de Convivencia, dice Paseo Las Brumas, Cerro de las Pavas. Es toda esta placita donde vemos acceso para las personas que andan en silla de ruedas o andan en muletas, y pues las típicas gradas de piedra que tienen años de estar acá. No me pregunten cuántos años, pero no tengo un dato exacto. Lo único que sé es que tienen más de 30 años. Vemos que también hay lugares, digamos, alguien puede venir y hacer una caminata con su familia, venir a desayunar. Están estos bonitos, estas bonitas mesas con asientos para que puedan sentarse. También están los basureros para que no dejen el cochinero, no dejen la basura ahí regada, ¿verdad? Miren qué bonito, la verdad. Cojutepeque ofrece como principal atracción turística el Cerro de las Pavas, ya que es un lugar natural, muy agradable y pues con un ambiente, la verdad, muy familiar.